Oppenheimer crea repudio en Japón. El grupo de Warner Bros. En los Estados Unidos se ha disculpado de manera pública por la actividad en las redes sociales relacionada con un meme Barbenheimer, que ha causado gran ofensa en todo Japón, aunque la idea haya hecho arrasar en taquilla. La película Barbie no tiene nada que ver con la promoción de Oppenheimer, pero el evento fortuito se convirtió en una broma que todo el país del sol naciente no ha aceptado con ninguna gracia. La medida sigue a las críticas de Warner por parte del público de Japón, el inicio de una petición en línea contra el estudio y una maniobra inusual por parte del brazo de distribución japonés de Warner. En un comunicado enviado por correo electrónico a Variety, Warner Brothers lamenta su reciente participación insensible en las redes sociales. El estudio ofrece una sincera disculpa. Hay que recordar que Warner Bros. Japón publicó el lunes una declaración en su cuenta oficial de Twitter de Barbie en japonés, criticando a la sucursal estadounidense del estudio por alimentar la moda del Barbenheimer en toda red social. En la cuenta de Twitter de Estados Unidos de Barbie, ha interactuado positivamente con algunas publicaciones de fans en base al Barbenheimer, que se refiere a los dos estrenos del verano de Universal y Warner Bros., ambas estrenadas el pasado 21 de julio, logrando el cuarto fin de semana más taquillero de la historia durante sus salidas de debut. La interacción fue respondiendo a un póster de fan que había hecho un fan art del Barbenheimer, que representa a la Barbie de Margot Robbie sentada en los hombros de J. Robert Oppenheimer de Cillian Murphy, frente a una ardiente nube atómica en forma de hongo, sino que la cuenta oficial de Twitter de Estados Unidos de Barbie comentó: "Va a ser un verano para recordar, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego."